Uno. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo APITOC, el primer APITOC de este año, el APITOC número 31. Comenzamos este año con nuevas charlas, con nuevos invitados, nuevos expertos de diferentes países para seguir con estos APITOC que comenzamos desde el año pasado. Y realmente pues han captado el interés de las personas y les ha gustado mucho. Así que vamos a retomar ahora en enero con el APITOC número 31. Y para el día de hoy pues tenemos un tema que es importante porque es el síndrome metabólico. Este síndrome es bastante frecuente y está relacionado con problemas pues de metabolismo, problemas de diabetes, problemas de obesidad, que son muy frecuentes debido al estilo de vida que digamos, tiene la sociedad actualmente, la sociedad moderna en todos los países. Entonces, para eso nos acompaña el día de hoy la doctora Doris Adriana Sanabria, desde Colombia, médica y cirujana, apiterapeuta y miembro oficial también de la Organización Mundial de Apiterapia. Hola doctora, un saludo muy cordial. ¿Cómo está? Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta oportunidad, por esta invitación. Me alegra mucho compartir hoy un tema bastante interesante y espero pues que sea de crecimiento para todos. Muchas gracias, doctora. Bueno, recordarles a todas las personas que nos están viendo el día de hoy que pueden hacer sus preguntas en vivo. Esa es una de las cosas, digamos, una de las características más importantes de los APITOC, es que pueden hacer sus preguntas en vivo para que la experta del día de hoy, la doctora Doris, pueda resolverlas al final de su charla. Entonces, las personas que nos están viendo desde nuestro canal de YouTube pueden hacer sus preguntas a través del chat en vivo y las personas que nos están viendo desde nuestra página de Facebook pueden hacerlo a través de los comentarios. También los invito a que nos escriban, como siempre, desde dónde nos están viendo, desde qué país, desde qué ciudad, que nos escriban sus saludos y los vamos a colocar acá en vivo para que pues todos nos conozcamos. Bueno, doctora, yo quisiera comenzar antes de darle paso con la charla preguntándole por qué se escogió este tema, por qué este tema del síndrome metabólico es importante. Bueno, pues empezando porque, como su nombre lo dice, es un síndrome y abarca un gran conjunto de enfermedades, entre ellas pues las más comunes hoy en día, la hipertensión, la diabetes, la obesidad, pues enlistan, digamos, los motivos de consulta y los diagnósticos más bien que principalmente hacemos hoy en los consultorios. Entonces, pues es un tema importante y del cual hablaremos el día de hoy. Perfecto. Bueno, le cuento, doctora, que cada vez se están conectando más personas de diferentes países. Vamos a dar espacio en este momento para saludar a algunos de ellos. Guillermina Rodríguez, que hace poco también es miembro de la Organización Mundial de Apiterapia, que nos está saludando desde Chicago, Illinois. También saludamos a Vanderson, que nos está viendo desde Brasil. Buenas tardes, Vanderson. ¿Cómo va? Saludamos también a Guillermina Rodríguez. Bueno, ya la saludo, ya le habíamos saludado. Está saludándola a usted, doctora. Está enviando Gracias. sus saludos. Y también desde Cuba nos está acompañando Yacel Polanco. Bueno, envíenos por favor sus saludos y seguimos colocando acá los diferentes países desde donde nos están viendo. También los invito y nos ayudarían mucho si le dan like a a esta transmisión, si la comparten, porque eso nos va a permitir tener más alcance y que más personas pues también puedan participar y puedan ver esta información que les puede ser de mucha utilidad. Bueno, ¿por qué es importante, doctora, o qué utilidad más bien podría tener la apiterapia en el síndrome metabólico?
Yo creo que la apiterapia como parte, digamos, de un tratamiento, como una herramienta alternativa, es importante porque siempre, en mi opinión, las terapias alternativas van ligadas también con el estilo de vida. Entonces, en la medida en que nuestra consulta nosotros podamos darle al paciente no solo una opción para que controle los síntomas, para que controle de pronto la progresión de una enfermedad, sino que podamos abrirle paso a un camino de posibilidades en cuanto a su estilo de vida, siento que ahí radica la importancia, porque más allá de brindarle un producto, se trata de que el paciente haga cambios en su vida y de esa manera tome pues la responsabilidad y las riendas de su salud para lograr atravesar la enfermedad. Totalmente cierto, y esa es una de las cosas que usted va a tocar en la charla de hoy, cuál es la utilidad de la apiterapia en el manejo del síndrome metabólico, qué papel juegan los productos de las abejas utilizados de forma terapéutica para el manejo de este síndrome. Bueno, saludamos también a Fabián Saavedra desde Buenos Aires, nos está saludando. Saludamos a Norma Saucedo, que también nos escribe desde Argentina. Un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo desde Argentina. Saludamos también a Catalina Ramos, que nos está viendo desde Perú. También muy importante la comunidad de profesionales que están manejando apiterapia allí en este país. Y también aprovecho para saludar a las personas que nos están viendo desde Apicultura Sin Fronteras, que es un canal aliado de la Organización Mundial de Apiterapia y también nos apoya en la difusión de nuestros contenidos. Así que un saludo muy especial para todos ellos. Perfecto. Entonces, ya vamos a dar comienzo a la charla de la doctora Doris. Así que les recuerdo ya nuevamente que aprovechen esta oportunidad para escribir sus preguntas. Siempre uno de los aspectos que para nosotros es importante dentro de este espacio que generamos, es poder resolver preguntas en vivo, tener la oportunidad, brindarles la oportunidad a ustedes que puedan resolver sus dudas con el experto, con la experta que traemos como invitado. Así que bueno, es una oportunidad que ustedes tienen allí. Doctora, yo creo que ya podemos comenzar. Voy a compartir su presentación y los micrófonos son suyos. Perfecto, muchas gracias. Entonces vamos a empezar con el síndrome metabólico. Entonces el día de hoy quiero hablar un poco acerca de lo que es la definición, algunas cifras epidemiológicas, el enfoque diagnóstico que de pronto utilizamos en este momento, las causas y qué tan importante es la genética y si es verdaderamente tan importante como muchas veces lo decimos, la patogénesis y el rol importantísimo de la inflamación. Y finalmente, para hablar un poco acerca del manejo, pues dándole un enfoque más allá de los componentes individuales que conforman este síndrome, ¿ok? Entonces, inicialmente, hay que decir que el síndrome metabólico corresponde a un conjunto de anormalidades metabólicas. Yo creo que todos ya lo sabemos: hipertensión arterial, obesidad central, resistencia a la insulina y la dislipidemia aterogénica. Pero lo más importante es la asociación que ha demostrado este conjunto de enfermedades con el incremento del riesgo cardiovascular. Y el hecho de que hacer un diagnóstico temprano pues va a permitir hacer cambios significativos en el estilo de vida de los pacientes y modificar de esta manera este factor de riesgo. La epidemiología, pues, va a ser muy variable, las cifras son variables y la prevalencia, digamos que gira en torno a la edad, al lugar geográfico, al género, a la etnia. Entonces, hay algunas cifras que me gustaría compartirles y es que, por ejemplo, el 50% de la población en Estados Unidos tiene síndrome metabólico y al menos hasta un cuarto de la población europea tiene síndrome metabólico. Asimismo, las cifras, digamos, son 57% más altas en mujeres afroamericanas en comparación con los hombres. Y de la misma manera, las mujeres hispanas tienen un 26% más síndrome metabólico que los hombres hispanos. Y también de acuerdo a la
etnia, por así decirlo, los hombres afroamericanos pues tienen mayores cifras en cuanto a hipertensión, el hombre blanco europeo tiene mayores cifras en cuanto a dislipidemia y el latino pues tiene mayores cifras en el ámbito de la resistencia a la insulina. Entonces, siempre digamos que estas cifras y la incidencia y prevalencia y los datos van a girar en torno a una cultura también, a un entorno geográfico, a la manera en la que hemos crecido también, porque de ahí dependen, digamos, todas las costumbres en torno al estilo de vida que practicamos ya en la vida adulta. Entonces, ¿cuál es la causa principal? Y es verdad de pronto que la genética es tan importante y que muchas veces los pacientes dicen, no, mi abuela, mi mamá y todos hemos sufrido de la diabetes, entonces seguramente yo también voy a sufrir. El punto es que la genética solo se encarga del 10%, solo es responsable de ese 10%, pero hay que añadirle que también se heredan los malos hábitos de vida. Entonces, muy probablemente una familia, más allá obviamente de alteraciones genéticas propiamente establecidas, una familia hereda es más bien los malos hábitos de vida, los malos hábitos de alimentación y es lo que condiciona que en cierta edad aparezca una misma enfermedad en varios miembros de la familia. ¿Por qué? Porque definitivamente el síndrome metabólico no es unicausal. Es decir que pues la genética no va a determinar mi futuro. Y solo el 10% de esa carga de causalidad va a estar dado por la herencia. Entonces, hay un montón de factores que es importante tener en cuenta a la hora de hablar de causas del riesgo metabólico. Y aquí quiero hacer pues énfasis en la resistencia a la insulina, ¿no? En tener de pronto un perfil lipídico alterado, en tener una presión arterial elevada, en tener alteraciones de mi glicemia. Eso va a condicionar que más adelante pues desarrolle todo el síndrome metabólico. Hábitos de vida como fumar, como el sedentarismo, también están haciendo hincapié en que más adelante yo pueda desarrollar este síndrome, hipertensión arterial, estados de hipercoagulabilidad, un metabolismo lipídico anormal y definitivamente el sobrepeso y la obesidad pues también van a tener una carga importante en cuanto a la causalidad del síndrome metabólico. ¿Y qué estamos haciendo en este momento como profesionales de la salud para detectar a estos pacientes o para acercarnos al diagnóstico de alguna de las patologías o de todo el síndrome metabólico? Entonces, pues convencionalmente la aproximación diagnóstica está girando en torno a cumplir tres de los cinco aspectos que vemos en esta lista, ¿no? Una tensión arterial que supere los límites de 130-85 milímetros de mercurio, encontrar un perímetro abdominal aumentado, pues sea hombre o mujer, obviamente teniendo en cuenta el número de centímetros permitido para cada sexo, los triglicéridos sobre 150, encontrar un HDL en hombres menor a 50 y en mujeres menor a 40 miligramos decilitro y una glicemia basal que supere los 100 miligramos decilitro. Pero lo que nos hemos dado cuenta es que ya este es un diagnóstico tardío y creo que ahí está la importancia de encontrar a los pacientes antes de que estén presentando este tipo de anormalidades de laboratorios. ¿Por qué? Porque se ha visto, por ejemplo, que un paciente que llamamos prediabético, entre comillas, ya tiene un daño neurológico estructural, aunque ese daño no sea glucocéntrico, no dependa de pronto de las elevaciones de glucosa. El daño probablemente es consecuencia de una resistencia a la insulina, porque primero vamos a tener una resistencia a la insulina, y esto pues se ha evidenciado en varios estudios. Posteriormente, sí ya va a venir la neuropatía y los demás daños asociados a hiperglicemia, a niveles de glucosa persistentemente elevados en sangre, pero pues el paciente prediabético ya está, digamos, cargando con una enfermedad desde antes de que yo vea anormalidades evidentes en sus exámenes de laboratorio. Adicionalmente, se han visto, por ejemplo, que el paciente prediabético ya tiene unos volúmenes cerebrales anormales, ya tiene disminución de sustancia gris y de sustancia blanca. Entonces, ya tiene un daño estructural similar al de un paciente diabético. ¿Listo? Entonces, a veces
nos conformamos con decirle, ay, es prediabetes, no importa, todavía no es diabetes y no, no es así. El paciente prediabético ya tiene unos daños equiparables a los que tiene un paciente diabético y es importante hacer esta aclaración en el paciente, como ese es un momento crucial donde si bien aún no hemos visto alteraciones en los laboratorios muy marcadas o muy evidentes, es importante que empieces ya a hacer cambios porque muy probablemente vas para allá y vas a desarrollarlo y si en ese momento no haces cambios, pues de ahí depende el estado de tu salud. Y algo también pues muy importante que hoy me gustaría compartir con ustedes es la fisiopatología y hablar un poquito de la patogénesis y de la importancia de la inflamación crónica en el síndrome metabólico. Entonces, pues se ha hecho énfasis en que es importante obviamente el ambiente, los factores del estilo de vida, como el consumo de calorías en exceso y pues la falta de actividad física, y estos vienen siendo los principales contribuyentes en el desarrollo de síndrome metabólico. Pero, ¿de qué manera? Entonces, acá traigo un diagrama que representa de una buena manera cómo esos factores que mencioné, la sobrealimentación y la reducción de la actividad física, van a tener un efecto que es la adiposidad visceral o adiposidad central. Y esto, a diferentes niveles del organismo, va a generar efectos. Efectos a nivel del tejido adiposo, efectos a nivel de endotelio, efectos a nivel del sistema renina-angiotensina-aldosterona, efectos a nivel de páncreas, a nivel de músculo y a nivel hepático. Y finalmente, vamos a tener tres principales resultados que son alteraciones en la activación neurohormonal, la génesis de la inflamación crónica, la producción de resistencia a la insulina y finalmente esto produce un síndrome metabólico. Y quiero que hablemos un poquito más específicamente de algunas partes de este cuadro que me parecen importantes. Y una de ellas pues es la obesidad intraabdominal, que como pues ya lo he dicho, ha demostrado ser uno de los principales desencadenantes de la mayoría de esas vías involucradas en el síndrome metabólico. Entonces, esto no se trata de pronto de gordofobia, como mucha gente a veces lo hace ver, sino se trata de que, así como si estéticamente de pronto para muchos es importante guardar ciertas medidas o una figura, acá no se trata de la estética, acá se trata de la salud y de que es evidente cómo la adiposidad central sí está involucrada y sí está generando imbalances en el organismo que más adelante se manifiestan como un síndrome metabólico. De todos los mecanismos propuestos, vemos que la resistencia a la insulina, la activación neurohormonal y la inflamación crónica parecen ser pues los principales en el inicio, en el progreso y en la transmisión del síndrome metabólico a enfermedad cardiovascular. Y quiero que recordemos esa primera diapositiva donde definíamos síndrome metabólico y que lo más importante de eso era la asociación que tenía con el riesgo cardiovascular, ¿sí? Porque si algo pues nos congrega acá es encontrar de pronto reducir, por ejemplo, que la gente se enferme y tenga tan mala calidad de vida al final de sus días, ¿sí? Y el riesgo cardiovascular, pues, es sin duda uno de los causantes de mortalidad y de deterioro de calidad de vida en este momento. Entonces, esa es la verdadera importancia. La grasa visceral aumentada, aún en presencia de parámetros de laboratorio normales, ya va a mostrar algunos cambios, como cuáles. Hay baja adiponectina y quiero que recordemos de pronto en nuestras clases de la universidad qué es la adiponectina. La adiponectina viene siendo una molécula muy importante por sus efectos beneficiosos. Ella mejora el endotelio, mejora la sensibilidad a la insulina, disminuye la inflamación, disminuye la agregación plaquetaria y entonces ella está vitalmente activa en un adipocito sano, en un adipocito que no tiene estrés oxidativo, en un adipocito que no tiene isquemia. Pero ante una reducción de adiponectina, como sucede en la adiposidad central, pues vamos a ver que se elevan marcadores inflamatorios. ¿Listo?
Por otro lado, pues juega un papel importante la leptina. La leptina va a tener valores normalmente, perdón, anormalmente elevados y pues van a encargarse de estimular al sistema nervioso simpático y de esta manera pues también aumentan la resistencia central a la insulina. Entonces, esta parte con respecto al adipocito es muy, muy importante. Y me gustaría entonces que habláramos un poco de esa adiposidad visceral y del riesgo metabólico que genera y del riesgo cardiovascular que está generando. Entonces, hay factores que desde el estado prenatal vienen condicionando la adiposidad central que un adulto va a tener. Por ejemplo, factores prenatales como hambruna de la mamá, como que tenga un aumento exagerado de peso durante la gestación, ha demostrado que en el seguimiento de niños que han tenido de pronto este tipo de antecedentes prenatales, pues son más propensos a desarrollar adiposidad visceral. En el periodo postnatal, entonces también digamos que hay periodos críticos, entonces que haya, por ejemplo, un rápido crecimiento entre los primeros 2 años, o que haya una ganancia de peso también acelerada temprana, es decir, en los primeros 4 a 8 años, o en el desarrollo puberal. Estos son como periodos críticos en esta etapa, digamos, de infancia, adolescencia, que van a condicionar adiposidad visceral en el adulto. Entonces, pues, acumular grasa definitivamente tiene un componente etiológico prenatal. Y en el periodo postnatal, como lo he mencionado, pues hay factores que se van a traducir en una obesidad adulta. El exceso de peso ha aumentado, como hemos visto, pues dramáticamente a nivel mundial. Y eso se da independientemente del género, independientemente de la ubicación geográfica, independientemente de la raza. Y ahí radica también, como lo vimos previamente, una de las principales teorías que se relaciona con la causa del síndrome metabólico. Entonces, ahora quiero hablar de otra parte que estaba en ese cuadro que previamente les mostré, y es de la activación neurohormonal y cómo pues está directamente relacionado con un adipocito enfermo. Entonces, como lo mencioné, pues vamos a tener bajos niveles de adiponectina y perdemos todas estas fabulosas propiedades que tiene de protección, de ser antiinflamatoria, de ser antiaterogénica, las perdemos. Y por otro lado, pues lo que tenemos es aumento de leptina, la leptina activando mi sistema nervioso simpático, generando también incrementos en la tensión arterial, favoreciendo disfunción endotelial, activando respuesta inflamatoria. Y adicionalmente, pues esta adipoquina, que es la leptina, pues ella controla la homeostasis que está mediada por hipotálamo y de esta manera es que está estimulando al sistema inmune y también activándome vía TH1, condicionando pues la respuesta inflamatoria. Entonces, este imbalance también entre adiponectina y leptina se ha demostrado que también tiene efectos a nivel de apetito, entonces aumentan el apetito. Entonces, una persona que tiene adiposidad central, tiene un imbalance hormonal que también condiciona un mal manejo y un mal control de su apetito. Entonces, aumenta apetito por ciertos alimentos, lo que nos lleva a incremento de peso. Hay otra vía que también es importante mencionar y es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La angiotensina 2 se forma por la activación de la enzima convertidora de angiotensina, que es producida también por el tejido adiposo, y es aquí donde el tejido adiposo nuevamente tiene un papel importante. La obesidad y la resistencia a la insulina pues están relacionados con un aumento de la angiotensina 2. Ella activa a un factor que se llama nicotinamida adenina dinucleótido fosfato oxidasa, que genera radicales libres, y eso me lleva a oxidar el LDL. ¿Listo? Esta lipoproteína que puede viajar por nuestro cuerpo sanamente, pero que cuando está oxidada es cuando representa un riesgo cardiovascular significativo. Asimismo, los radicales libres pues están generándome lesión endotelial, están generándome estados de agregación plaquetaria y están generando expresión
del factor nuclear kappa beta. Y quiero que tengamos muy presente esto del factor nuclear kappa beta porque más adelante y también en la parte de tratamiento vamos a mencionarlo. Y pues finalmente toda esta alteración va a tener un desenlace en pues el riesgo cardiovascular aumentado. Finalmente hay otra vía que también es importante mencionar y es que el tejido adiposo debe transformarse, ¿sí? Y en la medida que incrementa su tamaño, pues va generando un estado de hipertrofia. Entonces, en ese crecimiento y en esa hipertrofia puede sufrir isquemia. Y esta isquemia me lleva a liberación de más marcadores inflamatorios. Y estos marcadores inflamatorios me llevan a un aumento de la disfunción endotelial y también algo que es importante mencionar, y es un aumento de la permeabilidad intestinal. La permeabilidad intestinal también ha demostrado su papel en la génesis de la enfermedad cardiovascular, pero pues creo que eso podría ser tema para otra charla. Entonces, el adipocito obeso, ¿cómo se ve? Es un tejido adiposo visceral que está aumentado, como le dijimos, que va a tener adipoquinas y que eso pues condiciona la producción de citoquinas preinflamatorias y que me va a dejar sin esta regulación hormonal positiva que me daba la adiponectina. Entonces vemos que el adipocito obeso condiciona una disfunción vascular, una disfunción endotelial, una resistencia a la insulina, aterogénesis, hiperglicemia, ¿listo? Y esto es una explosión traducida en síndrome metabólico. Todo aumentando el riesgo cardiovascular y el riesgo metabólico. Y ampliando también un poco la parte de resistencia a la insulina, que también estaba dentro de esta gráfica inicial. Entonces vemos cómo la insulina pues tiene un papel importante y que cuando está en un organismo sano, pues lo que ella hace es ingresar glucosa en el hígado y en el músculo. Ese es su papel normal. E inhibir también la lipólisis y la gluconeogénesis hepática. Pero en un estado de resistencia a la insulina, pues está perjudicándose la inhibición de la lipólisis en el tejido adiposo y estamos teniendo una mayor cantidad de ácidos grasos libres. Y esos ácidos grasos libres, pues lo que hacen es también inhibir el efecto antilipolítico de la insulina. Entonces, pues tenemos obviamente todos los efectos contrarios a los que en un estado de salud la insulina desarrollaría. Y pues es un problema tener un aumento de los ácidos grasos libres, porque este incremento juega un rol importante también en la patogénesis del síndrome metabólico. La resistencia a la insulina pues impide, como ya lo decía, el efecto antilipolítico del tejido adiposo mediado por la insulina. Y pues estos ácidos grasos libres van a inhibir la activación de la proteína quinasa generando, de la proteína quinasa en el músculo, generando pues una gluconeogénesis y lipogénesis. Y esto también digamos que es un camino hacia la hiperinsulinemia para mantener la euglicemia, para tratar, digamos, de contrarrestar esta mayor producción de glucosa que estoy llevando a cabo por un aumento de ácidos grasos libres. Los ácidos grasos libres también son lipotóxicos. ¿Hacia dónde? Hacia la célula beta pancreática. Entonces, esto es un efecto que me causa un descenso en la secreción normal de insulina. Y estas alteraciones de la sensibilidad a la insulina pues se siguen perpetuando y se siguen perpetuando. Y finalmente pues una resistencia a la insulina va a estar contribuyendo también a un aumento de la tensión arterial debido a la pérdida del efecto vasodilatador que tiene normalmente la insulina y la vasoconstricción que causan el incremento de los ácidos grasos libres. Al final pues todo esto digamos que, como lo decía antes, contribuye a un aumento del riesgo cardiovascular. Y finalmente, podemos decir que todo se resume en una gran palabra que es inflamación. Inflamación crónica, la vía final común.
Entonces, el estrés oxidativo inducido por obesidad, por resistencia a la insulina, pues me va a incrementar la activación de cascadas de señalización que causan aterogénesis y fibrosis. Entonces, la inflamación juega un papel muy, muy importante, un rol importante en la patogénesis de la enfermedad cardiovascular. Y es que se han visto ya marcadores inflamatorios en el síndrome metabólico. Entonces, tenemos el factor de necrosis tumoral alfa. ¿Por qué? Porque los macrófagos dentro del tejido adiposo están secretando factor de necrosis tumoral alfa. Y a más tejido adiposo, pues más factor de necrosis tumoral alfa. El factor de necrosis tumoral alfa va a causar una inactivación de los receptores de insulina, tanto en el tejido adiposo como en las células de músculo liso. ¿Y esto en qué se traduce? Pues en más resistencia a la insulina. Está induciendo también lipólisis y está aumentando la carga de ácidos grasos libres e inhibe la liberación también de adiponectina, que era esta hormona que nos gustaba por su potencial antiinflamatorio. Entonces, una elevación del factor de necrosis tumoral alfa se va a asociar con obesidad, con resistencia a la insulina, y ya habíamos dicho antes que estos dos son los principales componentes del síndrome metabólico. La interleuquina 6 es producida también por el adipocito y por células inmunológicas. La interleuquina 6 se encarga de aumentar su proporción, más bien está aumentada con el aumento de la grasa corporal y también de la resistencia a la insulina. La interleuquina 6 va a apoyar la producción también de reactantes de fase aguda, como la PCR. Entonces, pues esto se traduce en más inflamación. Y finalmente, pues la PCR ha tenido correlación con el desarrollo del síndrome metabólico y se ha asociado pues también con diabetes y con enfermedad cardiovascular. Entonces, este cuadrito más o menos resume un poco de todo lo que hemos hablado, donde la obesidad intraabdominal es un factor muy, muy importante, un protagonista que me condiciona resistencia a la insulina, pero que ahí en esa misma tónica está produciendo hipertensión arterial derivada de la endoteliopatía, de la enfermedad del endotelio que se asocia a la inflamación de la pared, claramente. Esta resistencia a la insulina, luego de que mucho tiempo hemos pasado por un estado de resistencia a la insulina prolongado, entonces ya desarrollamos intolerancia a la glucosa y esto pues, y la resistencia a la insulina también es un factor que juega un papel importante para seguir aumentando el estado de obesidad intraabdominal. Y pues en la obesidad intraabdominal vemos todos estos, digamos, parámetros que se traducen ya en laboratorio, es un incremento de los ácidos grasos, una hipertrigliceridemia, aumento del LDL de pequeña, de pequeña densidad, que es el LDL malo, y una disminución del HDL, y el HDL, pues ya sabemos, su potencial antiinflamatorio, y que al estar reducido, pues condiciona obviamente un estado de enfermedad. Y finalmente, para hablar un poco del tratamiento, pues lo que hoy en día vemos, que ya lo que se está recomendando a nivel de guías, es tener una aproximación dual, donde haya primero modificaciones del estilo de vida, porque si bien lo vimos en epidemiología y en causas, y lo mencioné, es uno de los factores más importantes, donde la epigenética moldea la expresión, la activación o inactivación de genes que condicionan enfermedad o que condicionan salud. ¿Listo? Y pues otras intervenciones de las que también ya hablaremos. Entonces, en cuanto a modificaciones de estilo de vida, lo que se recomienda en el momento pues es la reducción de peso, intentar llevar al paciente a reducir más o menos el 10% de su peso en un año, de 6 a 12 meses, corregir patrones dietarios, y aquí es importante pues tratar de enfocar al paciente en una dieta antiinflamatoria. Explicarle por qué las grasas trans son malas, explicarle por qué el azúcar es malo, explicarle por qué las harinas refinadas vienen condicionando estados de inflamación crónica también. Entonces, además de que el paciente ya está enfermo y tiene un estado de inflamación crónica, pues la información que todos los días le ingresa a su cuerpo a través de la dieta también sigue ayudando a ese estado proinflamatorio. Y finalmente, pues recomendaciones acerca de ejercicio físico.
¿no? Tener 30 o 60 minutos de ejercicio de una intensidad moderada. Son una buena práctica y una buena recomendación para nuestros pacientes. Y hablando pues de otras intervenciones, en cuanto a farmacoterapia, pues vemos que no hay un único medicamento, ¿sí? Y que el paciente que tiene síndrome metabólico está, por decirlo así, condenado a la polifarmacia, ¿no? A los de la atención, a los antidiabéticos orales, de pronto algún medicamento que le ayude con la disminución de peso. Entonces, esta polifarmacia también está asociando a comorbilidades secundarias, porque, por ejemplo, la metformina se está asociando con un déficit de vitamina B12 y el paciente que empieza a tomar metformina debe empezar a suplementar vitamina B12, ¿listo? Para no esperar de pronto resultados futuros adversos. La estatina está relacionada con la deficiencia de coenzima Q10. Y la coenzima Q10, si la recordamos en el ciclo de Krebs y todo esto de la cadena transportadora de electrones, es supremamente importante para la generación de ATP. Entonces, no podemos dejar a un paciente sin lo más importante, que es la energía para su cuerpo. Entonces, un paciente que consume estatinas debe suplementar coenzima Q10 y también vitamina D, porque también la estatina se ha asociado con una deficiencia de vitamina D. Entonces, la farmacoterapia sí nos ayuda, no estoy diciendo que sea malo ni que no lo debamos hacer, claro que no, pero estoy diciendo también que están asociadas comorbilidades al consumo de estos medicamentos y que siempre, siempre es importante también tratar de darle esto al paciente, porque si no le decimos al paciente los efectos secundarios y simplemente le decimos, esta es la pastilla que te va a bajar el colesterol, pero más adelante va a estar desarrollando otras patologías que muy probablemente mi tratamiento inicial pudo haberle causado. Y con respecto a productos naturales, pues un montón de terapias alternativas, ¿no? Tenemos nutracéuticos o suplementos dietarios que están proveyendo, perdón, beneficios adicionales, como el omega 3, como la curcumina, como la quercetina, como la N-acetilcisteína, la niacina, el resveratrol y los probióticos. Todos tienen evidencia en cuanto a manejo de síndrome metabólico. Pero hoy, de algo importante, de lo que quiero hablarles, es de cómo la apiterapia también está influyendo en el manejo del síndrome metabólico. Entonces, traigo para ustedes los mecanismos de acción y saber cómo la apiterapia nos permite una aproximación y un manejo también un poco más amigable con el organismo y con nuestros pacientes. Entonces, aquí era donde yo les había dicho, recuerden el NF-kappa beta, el factor, este factor y este factor de transcripción, porque el NF-kappa beta potencia la inflamación. Entonces, un paciente que tiene una inflamación crónica tiene activación de NF-kappa beta y este factor lo que está haciendo es potenciar y ampliar la respuesta inflamatoria. Recordemos que la respuesta inflamatoria no está hecha para dañarnos o para maltratarnos, está hecha para protegernos. Pero cuando se convierte en un estado crónico, pues tenemos la enfermedad como resultado. Entonces, en estos casos lo que hay que hacer es tratar de modular esa respuesta inflamatoria, ¿sí? Y la apitoxina tiene una aproximación en este punto. La apitoxina controla la inflamación porque inhibe al factor NF-kappa beta. Entonces no deja que se extienda y que sea de pronto tan agresiva y tan dañina con el paciente. La apitoxina también ha demostrado efectos como el control de apetito, como control de niveles de glicemia y mejorar también la sensibilidad a la insulina. Entonces son varios puntos de acción donde la apitoxina tiene su alcance. Asimismo, pues la apiterapia se basa también en el uso de muchos otros productos de la colmena como la jalea real y hemos visto cómo la jalea real también está involucrada en desenlaces como la reducción de la adipogénesis, como modelación de remodelación tisular y también tiene un papel en el control de la inflamación. El propóleo es muy importante también por su efecto antioxidante. ¿Y por qué es importante un antioxidante? Porque cuando un paciente está cargado de inflamación, pues tiene muchos radicales libres volando por todo su cuerpo. Un antioxidante me va a ayudar a eliminar más rápidamente y apropiadamente todos estos radicales libres. Y finalmente la miel
Aquí hay que aclarar, hay que decir que no afecta significativamente los niveles de glicemia en sangre y que por eso es apta y está permitida en un paciente de pronto que tiene diabetes o que tiene alguna otra enfermedad que conforma el síndrome metabólico. Que la miel también mejora el control metabólico y que si queremos hablar de pronto de parámetros de laboratorio, pues se ha visto cómo disminuye niveles de colesterol LDL y aumenta niveles de colesterol HDL. Asimismo, pues también se ha involucrado en el control de la función endotelial. Y también traje para ustedes un esquema y una, de pronto, una aproximación en el manejo del síndrome metabólico con apiterapia. Entonces, pues todos sabemos cómo tenemos ahora disponibilidad de la apitoxina de manera inyectable, de manera oral. Y de ambas maneras podemos apoyarnos para tener una aproximación al paciente con síndrome metabólico. Entonces, esta es una pequeña guía que podemos utilizar en el día a día, en el consultorio, donde podemos empezar con un paciente que pues, previamente ha tenido una prueba de sensibilidad negativa para pitoxina, empezar con 20 unidades subcutáneas o intravenosas, como mejor deseemos aplicar en el paciente, y tener puntos estratégicos de aplicación en el paciente. Normalmente lo que se recomienda es hacer aplicación, pues si se trata de síndrome metabólico, hacer aplicaciones de la pitoxina de pronto cercanas a hígado o cercanas a páncreas de manera subcutánea, e incluso también podríamos hacerlo para vertebral. Y tener como un apoyo en la pitoxina oral y en que el paciente sostenga, digamos, este nivel de pitoxina en su cuerpo. ¿De qué manera? Consumiendo 20 gotas de pitoxina al día. Nos valemos de otros productos, como lo mencioné antes, como la jalea real, de la que sería importante tener un consumo de más o menos 500 miligramos al día, de extracto de propóleo, donde podemos usar de 20 a 30 gotas al día, de miel, donde nos vamos a acercar simplemente con 30 gramos al día. Entonces, si nos damos cuenta, es una cantidad que no va a representar de pronto modificaciones en los niveles de glucosa y sí va a tener consecuencias positivas. Y finalmente el polen, que funciona muy bien como nutrición celular, 10 gramos al día. Todo esto, claro, acompañado de cambios en el estilo de vida de nuestros pacientes. ¿Por qué lo digo? Porque digamos que tampoco es algo milagroso y es algo que debe estar acompañado siempre de los cambios que haga el paciente. Porque como bien lo dijo Hipócrates, antes de ayudar a sanar a alguien, pregúntale si está dispuesto a renunciar a las cosas que le enfermaron. ¿Sí? Y como lo mencionamos desde el principio, es el estilo de vida el que ha enfermado al paciente. No es la herencia de su mamá, no es la herencia de su abuela. Es la manera en la que ha decidido comportarse. Entonces, hay que hacer cambios a la hora de enfrentarnos a enfermedades tan complejas como esta. Pero también podemos ayudarles a los pacientes. Desde terapias amigables como la apiterapia. Esto pues es lo que traía el día de hoy para todos ustedes. Espero que si han surgido preguntas durante la charla pues las hubieran podido dejar en los comentarios para que en este momento pues podamos tener de pronto una aproximación a ellas y podamos dar algunas respuestas. Bueno, muchísimas gracias, doctora Doris, por esta charla tan completa, donde pues se hizo un recorrido desde la definición del síndrome metabólico, la fisiopatología del síndrome metabólico, el tratamiento convencional, pero también el tratamiento con apiterapia. Y bueno, en este momento invitamos a todas las personas que nos están acompañando a que puedan dirigir sus preguntas a la doctora Doris para que las podamos resolver, o la doctora Doris la pueda resolver en este momento en vivo y en directo. Bueno, uno de los aspectos que usted comentó, doctora Doris, que me pareció muy interesante, es respecto a las personas prediabéticas, que muchas veces estos pacientes no sienten esa urgencia o la necesidad de tratar esa condición que tienen actualmente, precisamente porque la ven como algo que es previo a una condición que sí podría ser seria,
Pero en ese momento, digamos que una prediabetes no se considera como algo grave. ¿Qué recomendaciones usted haría específicamente para el abordaje de los pacientes prediabéticos? Yo creo que empieza desde la consulta y si les decimos a los pacientes tranquilamente, ay, es prediabetes, no, eso lo manejamos con dieta, tranquilo. Si los tranquilizamos en la consulta, lo que hacemos de pronto es dejar al paciente en una zona de confort, en una zona donde no se ve obligado a hacer cambios. Pero si yo en la consulta le explico, mira, es un estado de prediabetes, pero se ha visto que un paciente prediabético es casi igual que el diabético. Entonces, es en ese punto donde yo le puedo explicar al paciente la gravedad de su enfermedad, porque esa también es mi labor como médico y es hacer consciente al paciente de en qué punto de la enfermedad se encuentra y qué punto de la enfermedad está transitando. Entonces, es más que todo explicarle eso. Yo siento que es importante que el médico sea el educador de su paciente y le explique cómo manejar su enfermedad. Y el abordaje viene siendo pues muy parecido al del paciente diabético. Intentar que todos los factores que están produciendo inflamación, todos sus malos hábitos de pronto alimenticios que están condicionando elevaciones de glucosa, pues se transformen y logremos reducir niveles de glucosa y de esa manera pues tener un desenlace positivo en el paciente. Así es. Bueno, doctora, Danitza Saavedra nos pregunta, bueno, que ya leyó en algún artículo que la apiterapia está contraindicada en pacientes diabéticos. ¿Qué tan cierto puede ser esto? Pues yo creo que puedo darte una buena noticia y es que no está contraindicada. La apiterapia es apta para un paciente diabético, hasta para un paciente diabético con complicaciones diabéticas, complicaciones como una neuropatía, por ejemplo. Aquí también tenemos, digamos, partida y un buen punto de acción con la apiterapia. Por supuesto. Bueno, por todo, digamos, las características fisiopatológicas de este síndrome, doctora, estamos hablando de un paciente que tiene inflamación crónica y muchas veces, pues, no se es consciente de que tiene esa inflamación crónica y va a tener, pues, muchos efectos negativos en el organismo. Desde el estilo de vida y desde la alimentación, ¿cuál sería el mejor abordaje para un paciente con inflamación crónica? Bueno, hay varias maneras de abordarlo. Un paciente con inflamación crónica es un paciente que también tiene, primero que todo, un desbalance en su sistema nervioso simpático y parasimpático. Entonces, hay que buscar de nuevo ese equilibrio, ¿sí? Hay que buscar que el simpático se apague un poquito y potenciar más el parasimpático, que el paciente pueda de pronto tener un buen control, del estrés, un buen manejo del estrés. Que el paciente realice actividades que lo desinflamen, por así decirlo, que tenga efectos antiinflamatorios como la actividad física, que pueda tener espacios de pronto también para pues, realizar actividades que se salgan de pronto de su jornada laboral, por ejemplo, y cambios en la alimentación, pues definitivamente llevar una dieta antiinflamatoria, dejar de lado. Yo creo que los cuatro alimentos más inflamatorios son el azúcar, los aceites vegetales, el gluten también es un potencial inflamatorio y algunos lácteos. Entonces, con que un paciente haga cambios discretos pero contundentes en su alimentación, está contribuyendo también a un estado antiinflamatorio. Así es. Varios de los productos de la colmena, como la miel, el propóleo, la jalea real, comparten, digamos, esas características benéficas que tienen como antioxidantes. ¿Cómo considera usted, doctora, que se deben combinar en un tratamiento complementario al tratamiento convencional estos tres productos en un paciente? Bueno, sí, pueden incluirse, por ejemplo, la jalea real, el extracto de propóleo, la miel, incluso el polen, que también lo mencionamos al final, vienen trayendo pues efectos beneficiosos para la salud.
Y si estamos hablando de que la jalea real, por ejemplo, me ayuda con un balance hormonal, de que me ayuda con la regeneración de tejidos, entonces también estoy aportando componentes que ayudan a desinflamar el cuerpo humano. Si hablo de que una mayor carga de antioxidantes, que si bien pueden venir de la dieta, también puedo potenciarlas, por ejemplo, con el extracto de propóleo o con la miel, con todos los polifenoles que tiene la miel, pues también estoy contribuyendo a un estado antiinflamatorio. En un paciente diabético, doctora, ¿cuál sería la forma más conveniente y segura del consumo de miel de abejas? Digamos, teniendo en cuenta que existe evidencia de que la miel de abejas efectivamente es no solamente segura, sino beneficiosa para pacientes diabéticos, tanto tipo 1 como tipo 2. Sin embargo, puede ocurrir que un paciente se exceda en su consumo. ¿Cuál sería la forma más adecuada y segura del consumo de miel de abejas en un paciente diabético? Bueno, yo creo que algo importante a tener en cuenta es estar seguros del origen de la miel, estar seguros de que sea miel realmente, que no se trate de pronto de mezclas de edulcorantes con un poquitico de miel, sino que sea una miel pura, orgánica. Y pues la manera más fácil es definitivamente midiendo. Entonces, si tenemos en la casa cucharitas medidoras, pues de esa manera podemos cuantificar los 30 gramos, que hacen más o menos parte, yo creo que de 2 cucharaditas, si no estoy mal, poder incluirlas dentro de la dieta todos los días. Así es. Bueno, y es un poco como desmitificar esto, ¿no? Porque siempre buscamos brindar información basada en las evidencias y se ha logrado precisamente evidenciar en ya muchas investigaciones que evidentemente la miel de abejas es segura en pacientes diabéticos. Sin embargo, siempre hay que tener precaución en su consumo. Sí, correcto. Hay bastantes creencias alrededor de que si la miel es dulce, entonces muy probablemente tengo desenlaces negativos, pero pues no es así. Bueno, doctora, hablando un poco de la parte fisiopatológica, ¿cuál es el papel del ejercicio en el manejo del síndrome metabólico? ¿Por qué es tan importante? Yo siento que no se le da el peso que debería tener la sola actividad física para el manejo de este síndrome. Sí, la actividad física ha demostrado cómo niveles de factores inflamatorios, de los que mencioné arriba, por ejemplo, se reducen. ¿Listo? Entonces, en la medida en que yo tengo menos factor de necrosis, menos interleuquina, pues estoy favoreciendo la desinflamación del cuerpo. Asimismo, también el ejercicio ha demostrado tener efectos a nivel de manejo de estrés, por ejemplo. Entonces, también es otra vía de acción del ejercicio en el paciente con síndrome metabólico. Hablando un poco ahora que toca el tema del estrés, ¿qué papel juega, doctora, el estrés crónico en el empeoramiento de este síndrome? Bueno, yo también siempre les explico a los pacientes esta parte. Y les digo, cuando una persona tiene estrés crónico, tiene todas las hormonas que bailan en el estrés aumentadas. Entonces tiene el cortisol aumentado, tiene la insulina aumentada. Y lo malo de eso no es que se aumenten, sino que crónicamente estén aumentadas y estén aumentadas en estados de la vida o en tiempos de la vida donde no deberían aumentarse. Entonces, por eso es que un mal manejo del estrés está condicionando también y facilitando y favoreciendo un estado proinflamatorio. Y en la medida en que el paciente aprende a respirar, porque solo el hecho de aprender a respirar tiene como una descarga también en los niveles de estrés del paciente, pues está favoreciendo el manejo del síndrome metabólico. Doctora, yo quería preguntarle si el ayuno intermitente, ¿qué tan útil podría llegar a ser en el manejo del síndrome metabólico? El ayuno intermitente ha demostrado efectos benéficos, pero antes de hacer ayuno hay que aprender a comer, ¿listo? El ayuno debe hacerse guiado por un especialista, por una persona que tenga experiencia en el tema. Y el ayuno, porque mucha gente piensa que el ayuno es saltarme una comida, y el ayuno no es saltarse una comida, el ayuno es tener o cumplir con los mismos requerimientos
de los tres macronutrientes en una ventana de tiempo más corta. Entonces, sí, el ayuno intermitente tiene beneficios, pero más importante que ayunar es aprender a comer. Perfecto. Bueno, José Armando Benítez nos pregunta si en accidente cerebrovascular se puede aplicar apiterapia. Sí, definitivamente el paciente que sufre un accidente cerebrovascular es un paciente que estaba inflamado, que está inflamado durante la hospitalización y que sigue inflamado también después, digamos, de sufrir este tipo de patología. Entonces, efectivamente también puede beneficiarse de la aplicación de la pitoxina. Y yo creo que se beneficiaría más previniéndola, ¿no? Creo que la Sí. apiterapia funcionaría muchísimo mejor previniendo esta condición, que precisamente podría ser uno de los desenlaces de un síndrome metabólico mal manejado. Bueno, y finalmente, doctora, yo quisiera preguntarle por qué es tan frecuente este síndrome, por qué la gente está tan gorda, por qué hay tantos niveles de obesidad. Y hablando un poquito más en el contexto latinoamericano, digamos, se parece mucho el paciente, digamos, colombiano, al mexicano, al ecuatoriano, al peruano. ¿Por qué se ve tanto esta condición en nuestras sociedades? Bueno, porque ahorita de pronto nos dedicamos mucho a mantenernos ocupados, a ser productivos, a ganar mucho dinero y todos los afanes de la vida, digamos, que nos van llevando a un estado automático de hago, hago, hago y le dejamos de pronto, yo creo que subestimamos el descanso, subestimamos el separar el tiempo adecuado para dormir, por ejemplo. El sueño también juega un papel importante en el desarrollo de riesgo cardiovascular. Entonces, le subestimamos apartar el tiempo para preparar mis alimentos en casa. Subestimamos apartar el tiempo para hacer ejercicio antes de ir al trabajo. Subestimamos el hecho de pronto estresarme en el trancón yendo al trabajo, estresarme en la oficina porque tuve problemas, estresarme en el trancón de vuelta hacia la casa y todos estos, digamos, pequeños estresores que todo el tiempo le estoy dando al cuerpo, todo el tiempo le estoy dando al cuerpo, pues están condicionando un estado inflamatorio crónico y que y que finalmente desarrollemos una enfermedad. Es completamente, completamente cierto y estoy de acuerdo. Bueno, ahora sí la última pregunta, doctora, que viene de Florencia Guadalupe y es si es posible aplicar apiterapia en personas con cáncer. Sí, sí se puede. ¿Por qué? Porque el cáncer es otro estado inflamatorio crónico, ¿sí? La inflamación crónica, de hecho, es procancerígena. Una mala inflamación, más bien, una inflamación mal manejada puede llevar a desarrollar cáncer. Entonces, podemos aplicar apiterapia en los pacientes con cáncer. Sí, bueno, y ya se han hecho también, hay estudios publicados sobre ese tema. Bueno, doctora, yo creo que ya tenemos listas las preguntas por el día de hoy. Muchísimas gracias por esta charla. Yo sé que es una charla que transmitió información de mucho valor, sobre todo para una condición que es tan frecuente como el síndrome metabólico y sobre todo también para desmitificar un poco el uso de los productos de las abejas e incluso especialmente de la miel en estas personas, ¿no? Vamos a tener un nuevo APITOC, doctora, la próxima semana, también con usted, y creo que es sobre un tema de xenobióticos. Cuéntenos, adelántenos un poquito, doctora, qué son los xenobióticos y por qué este tema es interesante. Ok, los xenobióticos pues hacen parte también de nuestra vida diaria. Tenemos una carga importante de productos que nos aplicamos, productos que consumimos y que muchas veces no tenemos en cuenta. Entonces, no sé, en la vida diaria nos despertamos, nos bañamos y no tenemos en cuenta los parabenos que estamos usando.
los derivados, no sé, del petróleo, por ejemplo, que también nos estamos aplicando cuando nos maquillamos, y mucha más carga, digamos, de estos factores que nos enferman, que vienen, por ejemplo, de los materiales con los que cocinamos, e indiscutiblemente los potenciales pesticidas que pueden estar en la comida que consumimos. Entonces, de esto básicamente se va a tratar la charla, de cómo lo que día a día manejamos, lo que día a día tocamos, lo que día a día nos aplicamos, también está condicionando estados inflamatorios y finalmente pues llevando a desarrollar enfermedades. Tal cual, un excelente tema. Ya saben que sobre este tema será nuestro próximo APITOC la siguiente semana, así que nos estaremos viendo. Muchísimas gracias de nuevo, doctora Doris, por esta excelente charla, como siempre. Y también a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, muchísimas gracias por estar con nosotros, por seguirnos y nos estamos viendo en una nueva transmisión. Muchísimas gracias.